Ustedes lo habrán advertido en mi llamado que formulé durante el quinto informe. Expresé el deseo de que hubiera una contienda civilizada, que se respetara la ley, que se escogieran a los mejores cuadros y al mismo tiempo que se cuidara mucho en que quienes van a participar en la próxima contienda electoral tengan expedientes limpios y no estén vinculados con el crimen organizado. Esto es algo que debiera quizá de fortalecerse mediante algún acuerdo entre partidos políticos, entre dirigentes. Yo sé que todos han expresado sus mismas inquietudes, coincidimos en lo esencial en este tema, pero valdría la pena hacerlo más explícito. Desde luego que esa convocatoria que yo hice en el quinto informe pues está abierta y en su momento veremos si hay la posibilidad de formalizar un encuentro para lograr eso. Porque además de acuerdos que se pudiera hacer, porque si hay preocupación de los partidos, incluso de que el crimen organizado puede infiltrarse con recursos para apoyar una candidatura, ¿qué más puede hacerse para evitar eso? Yo lo señalé hace tiempo antes que fuera reflexionado este tema por otras gentes durante el informe del gobierno. Sí hay una preocupación, tenemos que estar muy atentos para que eso no se dé. Son los propios partidos los que deben de cuidar. Los candidatos por ninguna razón pueden tener una vinculación con el crimen. ¿La transparencia podría ser una solución también? Habría que buscar la manera de lograr esto, pero tenemos que estar muy atentos.